tenido de nuestra edición especial que hicimos en colaboración con Belinda de Luna Mini 2 Unicorn by Belinda. ¡Eso! Desde todo el diseño, Belinda estuvo involucrada con nosotros. Ahora sí que fue un diseño en conjunto que también hicimos en colaboración con nuestro socio con Sephora. Y estamos muy, muy contentos del resultado que hemos tenido. Si ustedes, o sea, si no recuerdan, o sea, Foreo Luna Mini 2, el material con el que está hecho es de silicón hipoalergénico. Las pulsaciones T-Sonic patentadas en todos los productos de Foreo se encargan de expulsar la suciedad y sacarnos todas las impurezas de la piel. Y díganme quién, si no es Belinda, tiene una piel tan perfecta. Oh, así que, si todos queremos tener una piel como la de Belinda, definitivamente la solución es Luna Mini 2 Unicorn by Belinda. Y me gustaría también, Beli, si nos puedes platicar un poquito qué fue para ti todo este tema de hacer la creación en conjunto con Foreo de tu producto. Bueno, para mí siempre fue un sueño poder colaborar mucho más personalmente con Foreo, poder tener pues un producto mío, algo mucho más personalizado para todas las niñas que me siguen. Ese era como mi meta, ese era lo que yo quería hacer. Empezamos haciendo bocetos, empezamos en pláticas, hasta que llegamos pues a la idea de qué se necesita para tener una piel bonita. Lo más importante es la limpieza. Totalmente. Entonces, antes de dormir, lavarse la cara, usar la Luna Mini 2 es esencial. Yo, no importa dónde esté, siempre tengo mi Luna Mini 2, me limpio la piel y después de eso siento el antes y el después, el cambio, porque además te limpia todas las impurezas, te ayuda a quitarte el maquillaje con el jaboncito que le eches. Entonces, sí para mí es una máquina súper completa. Además, como tú lo dijiste, me involucré mucho en el diseño, sí, porque me encanta que, para empezar, me gusta que es de color negro porque lo pueden usar tanto hombres como mujeres. Y yo, cierto, tengo muchos fans también que son hombres y pues que dicen, bueno, yo no quiero tener la Luna Mini 2 rosa. Entonces, el negro es un color que nos va a todas y a todos, por eso lo escogimos así. Y el unicornio, pues porque es como algo muy, muy femenino, de soñadora, de nubes, de colores, de colores pastel. Entonces, me gustó mucho ese diseño, ¿no? Los unicornios, yo creo que a todas las niñas nos gustan, claro, los unicornios, sí, no soy la única. Tenemos, yo creo que una fijación y una obsesión con los unicornios, todas, cierto, en general, y es porque nos gusta lo bonito, nos gusta algo que a lo mejor es muy de fantasía, y el unicornio es una fantasía, y todas las mujeres vivimos siempre en una fantasía, en cuanto, cierto, al amor, en cuanto a la música, en cuanto a los viajes, en cuanto a la vida en general, ¿no? Queremos que nuestra vida sea como una fantasía. Así que por eso la idea del unicornio. ¡Qué bien! Pues yo creo que todas las que estamos aquí somos muy fan de Belinda. Pero también lo que nos encanta decir es que Belinda también es muy fan de Foreo. Entonces quisiéramos dar como inicio a esta pequeña sesión de preguntas. Si quieres ponerle flash, Lola, es mi teléfono. Para que le pongan flash si quieren. Si quieren, vayan pasando el bowl y saquen una ustedes y, ajá, le preguntan. Todas sus preguntas les escribieron ustedes, pero les voy a decir. A ver, ¿cuál es el consejo que nos das para mantener el éxito? Pues yo creo que la perseverancia es la clave del éxito. El que persevera alcanza, nunca rendirte, pase lo que pase, luchar por tus sueños. No importa lo que te digan, no importa qué tan difícil parezca o qué tan lejos esté la meta de lo que quieras alcanzar, lo importante es estar ahí constante y luchar. Super. Ritual de skincare para tener un tono uniforme de piel. Bueno, para mí lo más importante es, además de obviamente tomar agua, porque siempre tienes que tener hidratada la piel de una manera mucho más profunda, que es el agua es vital y nos hidrata la piel y todo. Después de maquillarme, cuando llego a mi casa, ya estoy muy cansada, después de un largo día, después de que todas nos maquillamos, para mí lo más importante es poderse desmaquillar, ¿no? Bien, limpiarse bien la piel con la Luna Mini 2,
darte un masajito y poderte limpiar bien la piel, que esté perfectamente bien limpia, sin ningún tipo de maquillaje, sin purezas, demás, y después ya ponerte tu cremita hidratante. Muy bien. ¿Cuáles son los mejores consejos de belleza que te ha dado tu mamá? Los mejores consejos de belleza de mi mamá, el no tomar sol. Yo creo que es uno de los consejos que todas las mamás nos dicen, ponte bloqueador, y cuando eres muy niña no te das cuenta de lo malo que puede ser el sol para tu piel. Entonces yo siempre uso bloqueador. Yo no, nunca me... ¿Pero si te asoleas? Me asoleo, no muy tanto. Por eso hay cremas y muchos productos que pueden hacer parecer que estés bronceada, pero okay. El sol a estas alturas de la vida, con todo lo que está pasando, el sol hoy en día ya no es sano. Puedes tomar el sol 5 o 10 minutos al día, pero realmente echarte ahí una hora a tomar el sol es lo más dañino que hay. Yo no lo recomiendo para nada. Gracias. ¡Ay, chiquita! ¿Quieres cargar a Gizmo? Ay, bebé. Ya quiere más a Gizmo que a mí. Ya no le interesa hacerme las preguntas. Ya agarró a Gizmo y ya, bueno, ya no quiero preguntar nada. Recuerdo más feliz que tengas. El recuerdo más feliz que tengo. Yo creo que tengo muchos recuerdos muy felices en general. He sido una persona muy agradecida, muy feliz. Los momentos en el escenario, cuando estoy cantando, soy muy feliz. Cada vez que tengo la oportunidad de saludar a mis fans, de compartir con el público, también de estar en mi casa con mi familia, de poner el arbolito de Navidad y escuchar las canciones navideñas, esos momentos también son de mis favoritos. ¿Te gusta salir de fiesta? Me gusta salir de fiesta, trato de cuidarme mucho la voz, entonces no salgo tanto de fiesta, soy una persona más casera, me gusta más estar en mi casa, eso sí, me gusta mucho ir a cenar, y de repente cuando quiero estar en una fiesta, sí obviamente me prendo muchísimo y me pongo las pilas de fiesta, pero no muy seguido tampoco. Yo soy igual. ¿Qué productos de belleza cargas siempre en tu bolsa? Bueno, está claro que mi Luna Mini 2 Unicorn by Belinda es... nunca puede faltar. También, obviamente, todo lo que tiene que ver con Foreo, porque no es porque sea parte de la familia Foreo, sino que en este tiempo que he estado con ustedes, me he dado cuenta que realmente son productos de muy buena calidad. Las mascarillas me fascinan. ¿Cuál es la que más me gusta, Lola, de las mascarillas Glow? La cafeína y la de Glow. Cafeína y Glow me encantan porque además sí te desinflaman. Cuando estás súper desvelada y de repente te levantas súper temprano, yo me pongo esa mascarilla y a los 15 minutos sí, siento la diferencia. ¿Ya me toca? ¿Qué tan seguido usas mascarillas y cuál es tu favorito? Pues uso mascarillas diario. La verdad es que todos los días uso mascarillas y, como te digo, mis favoritas son la de cafeína y Glow. Glow, que es... Glow Addict y Shimmer Free. Sí, es. Yo, ¿qué está pasando? Ay, es que esta se repite. A ver, otra. A ver. Es que también se repite. Ya lo dijiste. A ver, otra. ¿Qué tal? Es que su piel es espectacular. Sí. ¿Qué haces para cuidar tu pelo después de un cambio de look? Esa es una muy buena pregunta, porque cambio de look todos los días casi. Entonces es una muy buena pregunta y no sé cómo mi pelo todavía está así. Trato de cuidármelo con mucho acondicionador, muchas cremas. Trato de tampoco lavarme el pelo todos los días porque eso también te reseca. Entonces te lavas el pelo un día sí, un día no. Eso no quiere decir que no te bañes todos los días. Te puedes bañar todos los días, pero el pelo no. Un día sí, un día no. Y muchas mascarillas, acondicionador, crema hidratante para el pelo. Gracias.
Gracias. Gizmo está feliz, ¿verdad? Oye, Belinda, yo tengo otra pregunta. ¿Cómo te cuidas? ¿Qué comes? ¿Cada cuánto haces ejercicio? Pues ahora que estoy ensayando para una obra de teatro muy importante, que es Hoy No Me Puedo Levantar, que están invitadas todas, se estrena el 31 de enero, donde voy a estar cantando todas las canciones de Mecano. No sé si conocen el grupo Mecano, pero Mecano es uno de los grupos icónicos del pop. Yo creo que fue un antes y un después de Mecano, y es la última vez que van a hacer esta obra. Entonces estoy todos los días ensayando, todos los días estoy de 9 de la mañana a 7 de la noche ensayando la voz, ensayando coreografías, ensayando. Entonces pues siempre estoy muy activa, realmente nunca tengo tiempo de estar como tranquila, así que todos los días estoy haciendo ejercicio de alguna u otra manera. Eso sí, no soy de las mujeres que estoy en el gimnasio levantando pesas, porque me aburro mucho. Entonces tengo que hacer cosas como más, me gusta mucho la bicicleta, me gusta mucho correr, me gusta el box, pero así de estar en una caminadora y con las pesas, y eso no puedo. Gracias. Yo también tengo otra duda. ¿Cómo tú en tu día a día te levantas y te inspiras para hacer tu carrera? O sea, todo lo que has hecho, ¿en qué te inspiras o cómo es que dices, hoy quiero hacer esto, y lo sacas adelante y le pones el empeño? Pues es difícil de pronto como enfocarte y a lo mejor hacer tantas cosas como tú. Y lo más importante, que la gente siga siguiéndote y queriéndote de esa manera. O sea, ¿cómo le haces para decir, hoy voy a hacer esto? Pues la vida te va poniendo las sorpresas, la vida te va siempre llevando a donde tienes que ir. Y pues trato de siempre sacar lo mejor de mí, dar lo mejor de mí de una manera muy honesta, muy real. Y pues eso es lo que hace que todos los días tenga algo nuevo que ofrecer, que aportar, que aprender también, porque siempre aprendo mucho de todo. Entonces, pues siempre poniendo una buena cara. ¿Quieren pasar el bowl otra vez? A ver. Para que tengan... ¿Cuál es tu marca de maquillaje favorita? Uy, tengo muchas. Benefit me encanta, me gusta mucho MAC. Hay muchas marcas que me encantan, me gustan mucho los maquillajes de Dior, Bobbi Brown. Realmente no tengo en este momento así una marca favorita de maquillajes, no, pero seguramente la mía, porque próximamente voy a sacar mi línea de maquillajes, entonces esa va a ser mi favorita. O sea, esta ya se repite bien. Sí. Seguro de la piel también. Te lavas el, o sea, ya, te lavas el pelo diario y ya la contesté. Ya, ya también. De pronto se adelantó. Ya me adelanté. ¿Qué cosa dirías que te caracteriza? No sé, ustedes díganme, es que es muy raro hablar de mí, me caracteriza. No sé, yo creo que eso es más bien ustedes que creen que me... Porque yo no sé qué me caracteriza, ¿qué será? Pues a mí me gusta mucho que siempre estás innovando, eso te caracteriza. O sea, que siempre tienes algo nuevo que ofrecer, de hecho lo acabas de decir. Y eso es lo que me gusta de ti, o sea, eres diferente y eres tú. ¿Sabes? O sea, no es como un personaje que llega y hace, no, o sea, eres tú. Y eso es lo increíble de ti. Gracias. Pues ya. Yo creo que también que la perseverancia, o sea, siento que desde toda la vida, o sea, eres una persona que siempre la perseverancia ha estado en tu vida. Sí. Y pues has alcanzado cosas increíbles. Entonces, gracias a eso, o sea, eso yo creo. Y el talento. Sí. Gracias, qué lindas, muchas gracias. Qué bonitas palabras. Sí, yo traje. A ver, ¿y cómo te igual? Y yo, a ver, ¿qué? ¿Cómo te inspiras para...? Ya. Sí, ya. Queda una. A ver. ¿Cuál es el mejor tip para lucir increíble después? Ya, ¿no? ¿Cuál es el mejor tip para lucir increíble después de una fiesta? Ya. ¿Después de una fiesta? No, sí, ¿qué puede ser? Tomar mucha agua, sí, por supuesto. Y como lo dije siempre, cuidarse la piel, desmaquillarse antes de dormir para que amanezcas con la piel limpia y hidratada.
sí, definitivamente a tomar mucha agua. Ok, gracias. Muy bien, pues ahora. Mil gracias. Si le falta alguna cosa.